Gracias por estar una vez más con Irreverencias. Recientemente se estrenó un material audiovisual titulado El Toque de lo Alto, cuyo controversial contenido produjo muchas críticas desde muy diversas perspectivas, desde las críticas cinematográficas hasta las que generó un colectivo llamado Hijas de la Negrita. Para conocer más detalles sobre las razones que impulsaron a este colectivo a publicar un pronunciamiento en contra del material, hemos invitado a Carolina Sánchez Hernández, quien es socióloga e integrante del colectivo, y a Ana Rita Argüello Miranda, politóloga, también integrante del colectivo Hijas de la Negrita. Gracias por acompañarnos en Irreverencias. Gracias a usted por la invitación. ¿Cuál es la intención en realidad de este material audiovisual? Bueno, conversábamos en el colectivo que desde la publicidad previa que se le hace al material audiovisual, ellos hablan de que no es simple y sencillamente una película, no es algo que nada más esté ligado a la industria del entretenimiento, sino que también ellos dicen que quieren llevar un mensaje que tienen, digamos, principios, valores, que quieren dejar un mensaje, que quieren evangelizar en la persona, digamos, que vaya también a ver el material. Entonces, lo que nosotros encontramos es que la intencionalidad, digamos, del producto no es solo una película, un filme, sino que es básicamente el mismo resultado que te da un sermón, una prédica, ¿verdad? Y eso es, digamos, lo que el público, a lo que el público va a estar expuesto. Ana Rita, sin embargo, hacer proselitismo religioso no es en sí mismo un problema, ¿verdad? Porque eso se puede, las diferentes religiones distribuyen panfletos en las casas, a veces tocan la puerta, los dejan por debajo de la puerta de la casa o invitan a las personas a escuchar. ¿Cuál sería en esencia el problema de que haya un claro. sermón religioso? A nosotros lo que nos mueve es como una profunda preocupación, ¿verdad? Viendo, por ejemplo, las estadísticas de este país, o sea, en este país el Poder Judicial dice que recibe más de 2.600 denuncias al año solo de abuso sexual infantil. Y nos plantea el argumento de esta película que la protagonista no hace denuncia, además la forma en la que se supone que alcanza esa liberación, ¿verdad? O ese perdón es pidiéndole perdón al agresor. Entonces a nosotros nos mueve una profunda preocupación que esa escena haya sido vista por más de 8.000 personas, entre ellos muchos niños y niñas, ¿verdad? En un país donde el abuso sexual, además de que es un tabú, ¿verdad? Y que es un delito claramente tipificado, hay un subregistro, ¿verdad? Y muchas de estas delitos no llegan a ser denuncia. Y nos preocupa mucho como qué puede generar en la mente de un niño o una niña que ve, ¿verdad? Una escena de estas, porque nosotros estamos claras que el proceso de sanación personal y de perdón de cada persona es totalmente personal, pero no se puede obviar un delito claramente tipificado, ¿verdad? Y efectivamente en ningún momento en la película se habla de una denuncia al respecto. No se habla de denuncia como un recurso para enfrentar esta violencia en todo el documento. No, digamos, se ve digamos, la violencia doméstica, ¿verdad? Se ve violencia, agresión sexual hacia menores. Se patologiza la homosexualidad y el lesbianismo como si fuese una enfermedad, pero en ningún momento, digamos, se habla de tal vez de ese marco de derechos que tienen las personas, ¿verdad?, dentro de un estado social de derecho para acceder por medio de la denuncia, también, digamos, el debido proceso de hacer la denuncia. Ellos hablan de un tipo único como de perdón, pero no es un perdón que precisamente refleje, digamos, las particularidades y las condiciones de cada persona. El perdón es algo muy personal, muy individual, y ellos, básicamente, lo que nosotros vemos como un mensaje implícito es que si en esa película alguien hubiera denunciado, hubiera acudido a las autoridades, fácilmente podría señalarse como una persona vengativa, como que no estás permitiendo el perdón, sino que nada más quieres buscar como la justicia terrenal en tus manos, ¿verdad? El mensaje subyacente es que quien denuncia es una persona vengativa, rencorosa, vengativa, porque el único camino es el del perdón y de un solo perdón, que es el que expone la película. Efectivamente. ¿Verdad? Que es un perdón, digamos, ligado a más como a la religión, en este caso, digamos, cristiana, que no recoge, digamos, reflexiones psicológicas o profundas de cada persona. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, sí. Además, existen otros temas, ¿verdad? No solo el personaje que es sobreviviente de abuso sexual,
sino también en la historia paralela de la película se presenta una relación de un adulto con una chica adolescente, ¿verdad? Que la película lo que hace es como romantizar la acción, ¿verdad? Si lo podemos decir así, y eso es claramente un delito, ¿verdad? O sea, en este país tenemos el 18% de los nacimientos al año corresponden a niñas y adolescentes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, efectivamente, cuando presentan una situación de estas y tampoco se tipifica como delito, y al final, pues, como que se pierde la historia de la joven, cuando él le pide perdón a la esposa, ¿verdad? Como que no pasó nada, y efectivamente es una relación de un adulto, ¿verdad? Con una colegiala, en este caso. Uh-huh. Y el 9% de las adolescentes, digamos, ya son madres en este país. Exacto. Aparte de eso, nos llama también la atención y que en ningún momento la película ni se cuestiona ni se reflexiona sobre el tema, y es que todas las víctimas de violencia son mujeres durante toda la película, y en ningún momento, digamos, se hace algún cuestionamiento por, digamos, desde la perspectiva de género o de derechos humanos, ¿verdad? Sino que se naturaliza. Es normal que el agresor sea el hombre y en toda la película las víctimas son las mujeres. Efectivamente. Uh-huh. ¿Encuentran ustedes que hay un tratamiento particular que se da al tema de diversidad sexual en la película? Sí, o sea, el tema es que la película plantea que la vivencia del lesbianismo de la protagonista es producto de una situación de abuso, y además lo plantea como en una relación muy violenta, ¿verdad? Entonces, de alguna forma estigmatiza, ¿verdad?, la vivencia de la diversidad sexual y de una mujer lesbiana, que además la película plantea que se está convirtiendo o sanando, ¿verdad?, a través del perdón. Ya efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño se ha manifestado sobre este tipo de terapias curativas, ¿verdad?, que impulsan algunos movimientos fundamentalistas que efectivamente pues violentan una cantidad de derechos impresionantes, ¿verdad?, a las personas. Sí, para ellos, digamos, el ser lesbiana y este personaje es el reflejo o el resultado de la violencia, digamos, sexual que sufrió siendo niña, que aparte está en una relación tóxica de esa persona y que no todas las relaciones, digamos, son así. Ya, digamos, el lesbianismo, la homosexualidad va a cumplir ya 26 años de que se sacó de las listas de enfermedades, ¿verdad? Se despatologizó, pero ellos sí insisten en que por medio de este perdón, ¿verdad? Es como una enfermedad mental, lo plantean. Exacto. Como una enfermedad mental generada por una situación, sí, una situación de abuso infantil. Y ellos, cuando ella logra este perdón, se cura. Entonces sí tiene mucha razón, digamos, la compañera Carolina cuando habla de todas estas terapias curativas, que aparte son terapias sumamente violentas también para la dignidad de las personas y sus derechos humanos, ¿verdad? Vamos a ir a un corte y en breves segundos estamos de regreso en Irreverencias. ¿Este material ha sido proyectado hasta el momento? ¿A dónde? ¿Por cuánto tiempo? Estuvo más de 4 semanas en diferentes cines del país. Al parecer, según estadísticas que he leído, ha sido visto por más de 8,000 personas, ¿verdad? Ahora me enteré, estuve leyendo que lo van a distribuir, digamos, a través de un canal de YouTube. No, parece que no lo van a vender en DVD, pero entonces ahí sería muchísimo más libre el acceso, ¿verdad? Y me imagino que será reproducido cientos de veces en diversos espacios religiosos para niños y niñas, adolescentes, iglesias, etc. ¿Tienen ustedes información de que si alguien lo está usando para fines, entre comillas, educativos? Por el momento no, pero lo común, digamos, cuando se generan este tipo de materiales es que los grupos también religiosos, ¿verdad?, lo utilicen para sus catequesis, uh-huh, para sus encuentros, y mucho tiene que ver, digamos, con esa educación hacia la niñez, y eso es uno de los factores que a nosotros nos preocupa. El mensaje implícito que tiene esta película, y también el explícito, que naturaliza la violencia, que no, digamos, que justifica hasta cierto punto a los agresores, y que y no permite, digamos, que las personas que hayan sido violentadas sientan tal vez esa tranquilidad o esa confianza o ese nivel de paz espiritual también que tiene que tener para hacer la denuncia. Si bien no legal, porque ya haya pasado muchos años, sí una denuncia, digamos, social con su familia, que pueda hablar de lo que ha vivido, y eso es a lo que nosotros, digamos, nos preocupa. También nos preocupa que los niños que vayan a ver se lleven la idea de que ser homosexual o ser lesbiana es una enfermedad, y que solo te la causa algo muy fuerte que te haya pasado en la vida. Y es un mensaje que sí queremos dejar claro de que no es así, ¿verdad? Uh-huh. De que no estás mal, no estás enfermo, enferma, uh-huh, estás bien.
hay que aceptarse como tal y cual es cada uno. En el caso de las personas que hacen los personajes de agresores, ellos llegan a reconocer que lo que ejercieron fue violencia y en algún momento dicen y reconocen la acción como algo, como un delito, o como lo que es un delito. Las entrevistas que yo he podido ver, ¿verdad?, de los actores y actrices que participaron en este filme, primero que todo, todos expresan que lo han hecho desde la fe, desde su propia fe, como personas individuales, ¿verdad?, independientemente del personaje que les tocó, que efectivamente la mayoría participan como pastores, etcétera. Y por ejemplo, la protagonista ha expresado a través de su cuenta personal de Facebook que no era tan grave porque realmente no fue una violación, que solo fue abuso, que es libertad de las personas si quieren denunciar, pero que no es el único camino, ¿verdad? Como que de alguna forma ha intentado plantearse defendiendo al personaje, ¿verdad? Que es otra cosa también preocupante al respecto. Y como minimizando el hecho, como haciendo una separación entre las formas de abuso, como si unas fueran menos graves que otras, me parece, de lo que estoy escuchando. Efectivamente. En la película hay como un reconocimiento de que han hecho algo malo, de que han pecado, de que, ¿verdad?, por parte de los personajes. Hay un conflicto entre pecado y delito, o sea, de lo que me estás diciendo. Digamos, ellos, en la película se trata a nivel, digamos, de pecado, ¿verdad?, desde la fe. En ningún momento se trata desde el punto de vista del delito. Entonces la reflexión siempre va en esa línea de que, pequé, estoy mal. Pero en ningún momento se habla de denuncia o de que estás haciendo un delito, eso es contra la ley, propiamente, ¿verdad? Sí, efectivamente, una vez que los personajes piden perdón, pues ya no pasó nada, ¿verdad? Como por se cierra el caso de la violencia. Por ejemplo, la protagonista de la pareja, ¿verdad?, que ella está siendo violentada por su esposo. Yo entiendo que en una película vos coloques un personaje así, ¿verdad?, porque son situaciones que pasan, inclusive que el esposo le pide perdón, o sea, esas situaciones pasan, pero no puedes colocar un personaje que al final del filme queda feliz con esa situación y como que si no hubiera pasado nada, porque entonces efectivamente ahí pasa de no ser real a, ¿verdad?, todo este lenguaje proselitista y toda esta tendencia que la película invita a hacer. Digamos, todos los grupos religiosos de este país tienen la libertad, por lo menos en la realidad de desarrollar sus proyectos, ¿verdad? Y de pues... Hay libertad de culto. Exactamente, en Costa Rica, eso es una exactamente. Realidad. Lo que a nosotros nos preocupa es que esos proyectos, digamos, que desarrollen estos grupos, violenten los principios, digamos, desde los derechos humanos y que ya sí empiecen a enviar mensajes bastante complicados con los datos que nos decía Carolina, ¿verdad? De 2.600 abusos infantiles al año, 9% embarazo adolescente. Y bueno, violencia doméstica, que se han disparado los índices también y se está tratando de revertir eso. Eso nos preocupa, digamos, que más bien se termine fomentando o tal vez encubriendo dentro de estos discursos, de estos proyectos. Y ahí sí tiene que entrar, digamos, el Estado, o por lo menos la ciudadanía, con una mirada crítica, ¿verdad?, a hacer, digamos, la distinción de que, ok, esto es tal vez un producto religioso, moral, privado, de un grupo, pero no precisamente es algo que sea educativo para todos y todas las personas. Y eso es importante decirlo, y que las personas que tal vez en las catequesis o las personas que están en grupos así querían usar el material, es bueno que lo vean desde una óptica crítica, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje implícito que tiene este tipo de producciones para las personas? O sea, que una persona puede cometer un delito y si le pide perdón a Dios, todo se resolvió. Efectivamente. O sea, además la película, cuando fue exhibida en los cines, era para todo público, ¿verdad? No había ninguna salvedad de que fuera para mayores de 12 o para mayores de edad, ¿verdad? Entonces, pues ese mensaje es el que llega directamente a las niñas y los niños o los adolescentes que la hayan visto. Claro. Sí, ese mensaje sí riñe un poco, digamos, con el Estado pues de derecho, digamos, que es Costa Rica, ¿verdad? Que no todo es dogma, es todo, aunque tenemos, digamos, una religión oficial del Estado, no somos tampoco un Estado teocrático, digamos, o que todo se rige a partir de cierta creencia religiosa, ¿verdad?, o de cierta moral, digamos, en este tipo, en este caso cristiana, sino que aquí hay leyes, hay todo un marco legal que es lo que debería de regirnos en estos casos de violencia, de abusos, ¿verdad?, hacia dónde vamos, digamos, qué es lo que hay que hacer, cuál es el procedimiento adecuado para enfrentar cada uno de estos casos. Digamos, respetamos las creencias y lo que la persona decida hacer, ¿verdad?, desde su religión, digamos, pero siempre es importante dejar en claro
que lo que se aplica para la generalidad, digamos, de la población son las leyes. Es el marco, digamos, legal que tiene este país. Exactamente. Hay, ¿ustedes perciben en este documento odio hacia las minorías, hacia los ciertos grupos humanos? O sea, pues se podría estar fomentando ese tipo de mensaje. Podría leerse desde ahí, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que mencionábamos de la protagonista que, uh-huh, que tiene que curarse, ¿verdad? Para poder reintegrarse a la sociedad, uh-huh, y que se ve que ya después entonces ya no uh-huh vive su sexualidad diversa, ¿verdad? Si lo podemos llamar así. Podría estarse patologizando y por supuesto que está fomentando el odio. Ya tenemos uh-huh pues muchos casos aquí en el mundo, ¿verdad? De cómo se está fomentando el odio hacia esta población. En el momento de que la diferencia es tildada de enfermedad, exacto, ahí hay odio, porque ahí no hay respeto y no hay inclusión. Yo eso lo tengo, digamos, muy claro, y la película sí lo refleja. Bueno, vamos a un corte y estamos de regreso en unos segundos. Estamos de regreso en Irreverencias. ¿Cuál ha sido la reacción de la oficina de censura o no ha habido ninguna reacción en torno al contenido de este material? Yo al menos no he visto nada oficial, ningún comunicado de prensa oficial al respecto, ¿verdad? He visto como algunas declaraciones de la directora del INAM o algunas cosas del PAN y como comentarios pequeños de algún periodista que les hace la pregunta, pero no ha habido como ninguna reacción, algún movimiento fuerte oficial o algún, ¿verdad?, alguna manifestación de lo que efectivamente está proponiendo, digamos, este filme. Sí he visto, curiosamente, muchísimas reacciones de la gente, ¿verdad?, en contra, ¿verdad?, y hablando claramente de que esto está promoviendo la violencia y la impunidad. ¿Se le puede pedir una posición oficial al Patronato Nacional de la Infancia, al Instituto Nacional de las Mujeres? ¿Lo han considerado ustedes como colectivo? Sí, digamos, es una de las acciones que se podrían desarrollar. Creo que el INAMU sacó algo oficial, pero muy, muy escueto, digamos, creo que para redes sociales, una cosa así como un uh-huh comentario, ¿verdad?, de la uh-huh institución. Y con el PANI igual, con la oficina de censura habría que hacer, digamos, las gestiones, que creo que hasta el momento ningún grupo ha realizado como las gestiones, por lo menos hacer la consulta de si se puede generar algún tipo de limitación de edad, digamos, para el acceso de esto, porque no es lo mismo que tal vez lo vea una persona de 30 años que pueda tener, ¿verdad?, o de 18 años, de 20, a que lo vea un niño de 8, una chiquita de 7, que de pronto esté pasando también por una situación de abuso. Entonces es un material que hay que manejarlo, digamos, con mucho cuidado. Esto no puede ser simple propaganda por propaganda o no es tampoco cine de industria del entretenimiento, tiene un mensaje muy fuerte y tiene que manejarse, digamos, con mucho cuidado. Invisibilizando violencia. Yo vi algunas escenas en donde la adolescente de colegio, con su uniforme, uh-huh, se acerca al automóvil de un adulto y la escena pareciera una escena romántica. Exactamente. De cualquier novela de estas comerciales que se proyectan todo el día en todos los canales comerciales de este país. Y en esa medida, cualquier muchacha de colegio que vea esa escena y que está pasando en su adolescencia por esa etapa de romanticismo que a todas nos ha dado, entonces qué peligroso que esa contraparte de su relación emocional sea un señor. Uh-huh. Efectivamente. Un señor desde la edad de su padre, ¿verdad? Y es la realidad de miles de, ¿verdad?, de jóvenes en este país que uh-huh terriblemente viven abuso sexual y tienen embarazos adolescentes. O sea, es una cantidad impresionante al año, corresponden casi al 18% de los nacimientos al año, ¿verdad? No es un hecho aislado, ¿verdad? Es una situación que sucede, es un delito, está tipificado en la ley. Y la película lo romantiza y luego cuando él le pide perdón a la esposa, pues ya se pierde la joven, ¿verdad? No se ve la muchacha asustada, no se ve la muchacha... No, ella está muerta de risa como si la fuera a estuviera departiendo con un muchacho de su misma edad. Como si fuera... Es que ese es el tema, ¿verdad? O sea, hay una clara relación de poder que no se evidencia. Que no se evidencia, uh-huh, exactamente. Uh-huh. Eso es lo que noté en esa escena que vi, uh-huh, uh-huh, de la película. Efectivamente, o sea, no es una relación de una pareja en la que pueda tener una negociación de tú a tú, ¿verdad? Hay una relación de poder clara, por la edad, por el género, por el dinero, ¿verdad? Él en algún momento le ofrece pagarle sus estudios, ¿verdad? Etcétera. Entonces, efectivamente es un delito y no se muestra como tal. Sí, se naturalizan, digamos, y se reafirma mucho
ese tipo de situaciones. Entonces, lo que usted ahora hablaba, ¿qué pensará una joven que tal vez está pasando por esa etapa? Y ve eso y no se ve como un delito, sino se ve como algo natural, algo así pasajero, después el señor se arrepiente, pero no se tipifica en ningún momento que es delito, no se hace una reflexión o una crítica en torno a esas relaciones desigual de poder que están generando, digamos, mucha violencia también sexual en este país, ¿verdad? Se ha acudido, o sea, desde el documento este, y principalmente de quienes lo produjeron y lo hicieron, a decir que es un asunto de libertad de expresión, que se puede hacer cualquier documento de esos en Costa Rica. ¿Es cierto eso? ¿Se puede de forma indiscriminada, invocando libertad de expresión, hacer ese tipo de material? Bueno, yo me preguntaría si alguien podría hacer un material racista y decir que es libertad de expresión, ¿verdad? O un material de ideologías neonazis, ¿verdad? O sea, hay que tener mucho cuidado con el tema de la libertad de expresión, cómo se manipula eso, ¿verdad? Porque efectivamente no podés naturalizar un delito y presentarlo como tal, y además decir que es una película que fomenta valores, ¿verdad? Que no es una película cualquiera, que es una película desde la fe, y plantear estas relaciones tan violentas. Hay un marco, digamos, legal, que para mí es muy importante, Costa Rica está suscrito a él, que es el marco internacional de los derechos humanos. Entonces, la libertad de expresión existe en el tanto no se convierta en una libertad de violencia, una libertad para ofender o para agredir. Y bueno, esta película sí tiene, digamos, fuertes roces con lo que son, digamos, la perspectiva de los derechos humanos, del respeto, de la inclusión, la perspectiva de género, por supuesto. Ahí es donde uno, digamos, cuestiona qué tanto podemos hablar de libertad de expresión. Cuando estás diciéndole, por ejemplo, a una población, usted no está bien, usted está enferma, por un asunto de orientación sexual o identidad de género, ¿verdad? Exactamente. Más allá de un toque de lo alto, puede ser como un golpe a los derechos humanos. Podríamos estar hablando de que, o por lo menos un intento de golpear efectivamente, los avances. Sí. Exacto. Hay un claro mensaje de odio disfrazado de un discurso religioso, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con ninguna ideología teológica de amor o de justicia social. En realidad es un mensaje de odio patologizante, ¿verdad? Acrítico totalmente a los delitos que plantea y que efectivamente no puede tomarse a la ligera. Sí, esto es un filme, para mí, digamos, fundamentalista, que no entra a cuestionar esas agresiones que viven las mujeres todos los días en sus hogares por parte de sus parejas, que en lugar de decir, bueno, la ruta es denuncie, lo que dice es espere a que su marido recapacite y que tenga ese toque de lo alto a ver si cambia y se arrepiente, ¿verdad? Pero qué complicado decir eso cuando los femicidios también se dispararon en los últimos meses, en el último año. Y cuando, bueno, la ruta adecuada dentro de un Estado de Derecho, yo insisto, es la denuncia y el correcto, digamos, procedimiento que conlleva esta denuncia para precisamente romper esos círculos de violencia que este tipo de películas, que desde su inicio dicen que no es una simple película, sino que quiere impactar y llevar un mensaje a las personas, naturaliza, no cuestiona, digamos, de fondo lo que viven las mujeres en sus hogares cuando son agredidas, ¿verdad?, por sus parejas. Sí, es muy triste porque una se pone a pensar cuánto cuesta que una persona llegue a poner una denuncia, ¿verdad? ¿Qué cantidad de delitos están subregistrados que nunca llegan, ¿verdad? Uh-huh. Con lo que cuesta toda esa ruta crítica para llegar a acceder a la justicia y que de repente venga un mensaje que no, ¿verdad? Que no denuncie, que mejor perdone y todo bien, y no pasa nada, ¿verdad? Sí, y tal vez ya digamos en el tratamiento de esta conversión de la persona, de buscar este perdón, ni siquiera digamos se profundiza mucho. Es como algo muy, muy superficial, se plantea en el filme, como casi por arte de magia y listo, ya cambió. Entonces ahí vemos digamos que tampoco hay un esfuerzo en darle una explicación teológica o psicológica a todo el proceso que tenga una persona para llegar a darse cuenta de que está incurriendo en un delito o en error, ¿verdad? Entonces también digamos se queda muy corto la película, digamos, en ese mensaje. No es real lo que se plantea ahí. Hay un tratamiento como muy superficial. Exactamente. Del fenómeno de la violencia, como si fuera algo que se puede olvidar como a quien se le olvidó el cumpleaños. Efectivamente. Hay una manipulación, ¿verdad?, de las situaciones, ¿verdad?, y que básicamente lo que plantea la revictimización de las personas. Muchas gracias realmente a Ana Rita y Carolina por acompañarnos en Irreverencias. Muchas gracias a ustedes. Y nos ha quedado claro que este material audiovisual es realmente
un riesgo para el retroceso de los derechos humanos, principalmente de las mujeres, en nuestro país. Así es que si lo ve, véalo con ojos críticos, analíticos, y descubra en él mensajes subyacentes que podrían estar revictimizando e invisibilizando la violencia contra las mujeres. Quédese con Canal UCR TV Consentido.